Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo video. Hoy les tengo esta prenda, es un chal con mangas, está súper fácil de tejer, es ideal para aquellas amigas principiantes y para las más avanzadas. Es una prenda muy bonita y muy rápida de tejer. Yo me tardé aproximadamente una semana, alrededor de 5 días. Está muy fácil, ahorita se las voy a mostrar por la parte de atrás para que vean cómo se ve, pero también si quieren ver fotos de cómo se me ve a mi puesta, síguenme en mi Instagram es Coricobel, mi foto de perfil es la carita de mi gatito Boris, y ahí les voy a estar mostrando más fotos de esta y todas las prendas que vean aquí en el canal. Así es como se ve por la parte de atrás, vean, es una prenda súper bonita, también el estambre es muy bonito. Así es que también la información sobre este material se las voy a estar dejando en la caja de la información. Así es que bajen y piquen donde vean el título de este video y se va a desplegar toda la información acerca de este video. Ahí van a poder encontrar la página donde pueden pedirlo o las direcciones por si tienen una sucursal de Filati en su ciudad. Pues ahora sí, vamos a ver la lista de materiales completa y enseguida el procedimiento. Bienvenidas. Para este proyecto vamos a necesitar 400 gramos de un estambre de grosor medio. Aquí tengo este que se llama Fresia, es de la marca Filati. Les voy a dejar en la información de este video la dirección de la tienda en línea donde van a poder comprar este y bueno, por supuesto otros materiales que tienen en la tienda. Así como las direcciones, porque esta tienda tiene presencia en varias partes de la República, como por ejemplo Puebla, aquí en la Ciudad de México, en Veracruz, en Tulum, en Cancún. Bueno, pero les voy a dejar todas las direcciones y el link del video donde les muestro esta compra, que cuando hice la compra de estos estambres y otros más, por si también gustan pasar a ver ese video, está muy interesante y muy divertido. Bueno, yo aquí tengo estos 400 gramos de Fresia. Y bueno, amigas, vamos a comenzar. Yo aquí tengo un gancho de 4.5 milímetros. De hecho, mi estambre me recomienda tejerlo con un gancho de número 4. Bueno, de 4 milímetros. Pero yo lo voy a tejer con 5 milímetros más para que nos quede sueltecito, nos quede muy con una caída muy bonita, ya que es una prenda grande. Eso se los recomiendo porque muchas veces no sabemos como qué número ponerle o cómo con qué medida tejer, ¿no? Los estambres. Yo les recomiendo que para prendas que son así grandes como esta, utilicen un gancho más grandecito para que la puntada quede como más suelta y eso le dé una muy bonita caída a la prenda. A mí me gusta sacar el estambre del centro, ya que es más fácil. Y no anda dando vueltas nuestra madeja. Así que bueno, vamos a empezar esta prenda desde el puño, uno de los puños. Y lo vamos a comenzar. Yo los quiero que sean unos puños largos, que sean, bueno, que sean grandes, para que me lo pueda doblar. Y bueno, darle ese toque todavía un poco más abultado. Yo voy a tejer 25 cadenitas. 25 cadenitas y con eso empiezo mi resorte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, amigas, aquí tengo mis 25 cadenitas. Esto es igual a aproximadamente 16 centímetros. Eso es lo que mide mi puño. Aquí podemos ver que es un puño bastante largo, va a poder doblarse perfectamente. Así que bueno, 25 cadenitas. Vamos con la puntada, es una puntada súper fácil, la hemos hecho muchas veces ya aquí en el canal. Vamos a tejer una cadenita más. Y en la número 25 vamos a comenzar tomando solamente un hilito de la cadenita. Vamos a tejer punto deslizado. En la próxima tejemos punto deslizado. En la siguiente también punto deslizado. Y así nos vamos por toda la cadena tejiendo punto deslizado. Recuerden que el punto deslizado solamente es tomando la hebra y sacarla de esta manera.
No son medios puntos, son puntos deslizados. Únicamente pasamos el gancho por la cadenita y jalamos la hebra. Y así nos vamos toda la cadena hasta terminar las 25 cadenitas. Y bueno, aquí ya tengo mis 25 cadenitas. Voy a tejer una cadenita al aire. Esta cadenita siempre la vamos a tejer y esto es para que nuestro tejido no se nos vaya encogiendo. Esa cadenita al aire me permite tomar la número 25 sin problemas y que entonces mi resorte vaya quedando perfectamente cuadrado. Y tejo puntos deslizados tomando, miren, solamente un hilito, dejando este otro que va a ser lo que le va a dar el detalle de resorte, la forma del resorte a nuestro puño. Este resorte lo hemos tejido muchas veces en el canal, de hecho también tengo un video que se llama resorte, pueden buscarlo, es el resorte de otra prenda que hice, pero digo, ahí también está muy bien explicado por si quieren saber más detalles de esta puntada. Si esta explicación no está muy clara, también tengo ese video, pueden buscarlo en el canal. Entren al canal y vean todos los videos que tenemos en el canal. Tenemos ya muchas prendas, ya muchos videos y tal vez alguno les pueda gustar. Así es que las invito a entrar al canal y ver todos los videos que ahí tenemos. Miren, amigas, nuevamente ya estoy llegando al final de esta vuelta. Y tejo mi cadenita al aire. Como les digo, siempre que terminemos una vuelta vamos a tejer cadenita al aire. Eso me permite tomar la cadenita número 25 y que me vaya quedando bien recto mi resorte. Así me voy a ir, amigas, hasta tener el ancho que yo necesite para mi puño. Como les decía, estas 25 cadenas no van a rodear mi brazo. Estas 25 cadenas van a ser lo alto que va a tener mi puño. Para el ancho, yo ahorita lo voy a ir tejiendo. Y aquí ya tengo uno que está ya terminado. Esto es para lo ancho. Como pueden ver, esto ya es lo que va a rodear mi brazo, mi muñeca. Y como pueden ver, es bastante largo para que yo lo pueda usar doblado. Este lo vamos a usar así, dobladito. Y bueno, al final lo vamos a cerrar. Ahorita, de momento, va a quedar así. Van a tejer dos para que les queden perfectamente iguales, amigas. Vamos a tejer dos, uno, van a cortarlo y lo van a reservar, y el otro, aquí ya tengo empezado el otro también, ya está del mismo tamaño. Con este es con el que vamos a continuar el tejido, así es que no vamos a cortar ahí la hebra. ¿Cómo pueden saber que tenemos el mismo número de vueltas? Contando las costillas. Siempre que nuestros hilos pues estén alineados, es decir, aquí tengo yo el hilo donde empecé, el hilo donde terminé y de igual manera la otra pieza, el hilo, el hilo del principio, el hilo del final y ya nada más contamos estos hilos que se ven aquí, los vamos contando y que tengamos el mismo número. Que bueno, vienen siendo las costillitas, las del resorte. O sea, vamos a tener el mismo número en uno y en el otro para que nos quede igualito de un lado y del otro nuestra prenda. Bueno, pues ahora sí vamos a continuar. Como les digo, uno cortan y lo reservan y con el otro vamos a continuar. Así es que ese es con el hilo, no lo cortamos, vamos a tejer la puntada de esta prenda. Bueno, y de una vez les digo cuánto tiene de ancho en centímetros para que ustedes se vayan dando una idea.
Lo ideal es que les quede a su mano. Muchas tenemos la mano un poquito más llenita, otras un poco más delgadita. Entonces, lo ideal es que les quede a su manito, sobre todo si es más ancha su muñeca. Mi cuadro tiene aproximadamente 18.5 milímetros, o sea, 18 centímetros con 5 milímetros, casi 19 centímetros. Por si ustedes lo quieren tomar en cuenta, pero recuerden que para que los dos les queden igual, sí hay que contar el número de costillas que tengan. Con costillas me refiero a estas trencitas que son propias del resorte. Entonces, que ambas piezas tengan la misma cantidad. Bueno, pues ahora sí vamos a tejer la puntada. Bueno, la puntada que yo elegí para esta prenda van a ser varetas o macizos. Aquí en México le conocimos como macizos. Son estas varetas largas de tres pasos. Es decir, que para la primera tengo tres cadenitas. Esa representa mi primer vareta. Voy a hacer una lazada y voy aquí a encajar aquí en el primer espacio que se me presenta. Y voy a sacar 1, 2 y 3. Como vieron, fueron tres pasos. Por eso le digo que es una vareta larga, una vareta de tres pasos. Y aquí en México lo conocemos como macizos. Nuevamente, miren, aquí tengo un hilo. Un espacio en donde puedo montar otra vareta larga o macizo. La ventaja de esta puntada, amigas, es que vamos a avanzar un poco más rápido en nuestro tejido que si hacemos la otra vareta de dos pasos, porque esta es más larga y la otra es más pequeña. Y entonces aquí nuevamente tengo otro espacio. Aquí también voy a poner una vareta larga o macizo y nuevamente aquí. Y así me voy a ir, amigas, llenando estos espacios que se me van presentando propios del resorte. Nuevamente aquí tengo otros dos. Así es que ahí voy a poner mis puntadas. La voy a hacer más lentas, los macizos para que ustedes lo puedan ver bien. Para las amigas que son principiantes, hacemos lazada. Aquí sacamos uno, sacamos dos y los últimos dos. Nuevamente lazada. Voy a buscar aquí mi espacio y saco una hebra. Ahí dejo una, dos y nuevamente las dos que quedaban. Y así se va formando esta vareta larga que la vamos a ir tejiendo por todo el borde de nuestro resorte. Bueno, voy a terminar esta primera vuelta y enseguida les enseño a hacer la segunda, en donde vamos a estar haciendo aumentos. Bueno, este es el resultado de nuestra primera vuelta. Miren, quiero que vean cómo se empezó a abrir un poco más nuestro tejido. Ahorita lo vamos a empezar a hacer todavía más grande con esta siguiente vuelta que va a ser de aumentos. Voy a subir tres cadenitas. Recuerden que estas tres cadenitas representan mi primer vareta o macizo. Aquí voy a montar la segunda y ahí ya tengo mi primer aumento porque tengo dos macizos en el mismo punto. Nuevamente en el siguiente punto voy a repetir. Voy a tejer dos, una y dos en el mismo. Las varetas o macizos son completos y ambos están en un mismo punto. Nuevamente
toda esta vuelta la vamos a tejer de esta manera, tejiendo dos puntos juntos, toda la vuelta, y esto va a duplicar los puntos que tenemos. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a terminar toda esta vuelta, que es lo mismo. Vamos a tejer dos puntos juntos por cada punto de la vuelta anterior. Y ya se las muestro cómo se ve terminada. Y aquí, amigas, ya estoy a punto de terminar la vuelta. Quería grabar esto para tejerlo con ustedes. Aquí tenemos la cadenita de la vuelta anterior. En esta también se debe de tejer. En este caso dos, porque estamos tejiendo siempre dos puntos en cada punto de la vuelta anterior, entonces la cadenita sí también cuenta. Si ustedes están tejiendo una prenda en recto o una pieza en recto, la cadenita también se debe de tejer con una. Digo, en este caso estamos poniendo dos porque en todos los puntos estamos poniendo dos. Pero las cadenitas, estas que tejemos al principio, también se tejen, ya sea con una para que quede recto o en este caso dos, para ir respetando nuestra puntada de aumentos que estamos haciendo. Y miren, voy a alejar la toma para que puedan ver cómo se hizo ya mucho más amplio. Me encantan este tipo de prendas que son así de fáciles, que son así de bonitas, de fáciles de tejer, y que el resultado es muy bonito. Bueno, en la siguiente vuelta, amigas, la vamos a tejer normal. Aquí estoy subiendo mis tres cadenitas que representan mi primer macizo. Y ahora sí, vamos a tejer una por una. Un macizo por cada punto de la vuelta anterior. Uno, uno en esta vuelta. Luego vamos a hacer una segunda vuelta de aumentos, después de esta, por supuesto. Pero bueno, de momento vamos a tejer así. Uno, uno. Bueno, aquí ya estoy terminando, amigas, esta vuelta. Que esta vuelta, como les decía, es normal. Así es como se va viendo. Miren qué bonito es este estambre, me ha encantado los colores. Es una prenda muy sencilla, pero ya el estambre así de colores hace que se vea súper moderno. Y bueno, amigas, para la segunda vuelta de aumentos vamos a hacerlos más separados. Aquí voy a subir con mis tres cadenitas como siempre, ya saben que esa representa la primer vareta. Y voy a tejer esta, que es la primera, voy a tejer dos varetas largas o macizos, tres, cuatro, cinco, y en la sexta voy a hacer el aumento, que como ya saben son dos en un mismo punto. ¿Sale? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y en el número 6 se hace el aumento. Son dos puntos juntos en un mismo punto. Nuevamente vamos a hacer 5, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos normales y hacemos un aumento, que son dos puntos juntos, dos varetas juntas, dos macizos juntos en esta secuencia de cada 5. Yo lo voy a hacer así porque tengo 400 gramos, pero si tuviera más material podrías ponerle más aumentos, es decir, cada dos varetas poner un aumento para que se me haga más grande mi prenda. Pero como tengo no mucho material, tengo poco,
Bueno, realmente 400 gramos no es poco, pero bueno, yo considero que con esta secuencia de aumentos me va a alcanzar bien mi estambre. Si ustedes quieren ponerle más, como les digo, tejen dos varetas, un aumento, dos varetas, un aumento, necesitarían tener más material. Para que lo consideren, les quedaría más largo, obviamente más grande. Yo creo que con estos aumentos yo me gusta este largo que va a tener. El largo que va a tener va a ser un poquito más que este, miren. Lo podemos medir. Lo podemos medir con una cinta métrica. Vamos midiendo para ver cuánto más o menos es lo que va a tener de largo. Este aproximadamente va a tener. Bueno, ya medí mi tejido y tiene aproximadamente 90 centímetros. 90 centímetros creo que es muy buena medida. Va a crecer todavía un poquito más con esta vuelta que le voy a poner de 5 varetas, un aumento. Va a crecer todavía un poquito más. A lo mejor va a llegar al metro con 20 centímetros. Y bueno, también para que ustedes lo consideren por si tienen un poquito menos de estambre, pues nada más hacen una vuelta de aumento y les va a quedar de casi 1 metro de largo su prenda. Bueno, amigas, voy a terminar esta vuelta de aumentos y enseguida les indico cómo proseguimos. Bueno, amigas, ya terminé mi segunda vuelta de aumentos y a partir de aquí ya no vamos a hacer aumentos. Vamos a estar tejiendo de manera normal hasta tener de largo lo que necesitemos para que nuestra prenda pase por todo lo que va a ser nuestro brazo, nuestra espalda y nuestro otro brazo aproximadamente a esta distancia. Porque después vamos a hacer vueltas de disminuciones y después ya nos quedaría lo que va a ser el puño que ya hicimos, que vamos a unir al final. Ajá, entonces yo voy a tejer todas las vueltas que necesite, como ya les dije, para que pase por mi brazo, mi espalda y mi otro brazo. Tenemos que tejer pues aproximadamente 2 metros. Voy a ver exactamente cuánto voy a tejer yo, que soy talla mediana, y les voy a decir en centímetros cuánto es. Lo ideal es que ustedes se midan y entonces lo que ustedes midan, pues obviamente lo que ya tenemos aquí empezado, que vendría siendo aproximadamente por ahí, así. Y todo hasta llegar a su antebrazo, alrededor de aquí, la mitad de su antebrazo. Sería lo ideal que ustedes se midieran en centímetros y eso es lo que ustedes van a tejer de manera normal. Como ya les dije, sin aumentos es tejer un punto por cada punto de la vuelta anterior de manera normal. Y bueno, amigas, aquí les voy a mostrar lo que yo ya tengo tejido. Estoy grabando esto aproximadamente 3-4 días después, que es lo que más o menos yo me tardé en tejer todo esto. Es una prenda que me está encantando y es que es una prenda que nunca va a pasar de moda, es un abrigo, un chal para estar en casa, también lo podemos usar para salir y es tan bonito, miren la combinación de colores. Ustedes pueden entrar a la página y ver la combinación de colores que a ustedes más les guste, tienen diferentes y bueno, miren amigas, aquí les muestro, pero también les voy a dar ahorita la medida en centímetros. Por supuesto, a mí ya me está sobrando esto de material. Entonces, aquí yo ya me voy a detener para empezar a hacer mis disminuciones. Miren, quiero que vean, ya es poquito lo que me sobra. Y bueno, amigas, entonces ya estoy lista para enseñarles a hacer las disminuciones. Ahora, vamos a hacer disminuciones al igual que hicimos los aumentos. ¿A qué me refiero? A que respetando la misma secuencia que hicimos al principio con los aumentos, vamos a hacerlos pero en disminuciones. Es decir,
Esta vuelta de aumentos nos debe de quedar también pegada a nuestro resorte. Entonces, esta la vamos a tejer al final. La primera que tejimos aquí la vamos a tejer al final, en disminuciones. Ahorita nos vamos a enfocar entonces en la segunda, que recuerdo la secuencia era 5 y al quinto se hacía un aumento. Bueno, pues acá vamos a tejer 5 y al quinto vamos a hacer disminución. Eso quiere decir que vamos a tejer, vamos a subir con nuestras dos, tres cadenitas, giramos, hacemos nuestro macizo o vareta o la puntada que ustedes estén trabajando, también se pueden medios puntos. Tejemos 5, 1, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y al sexto, que vendría siendo ahorita aquí, estos dos los vamos a convertir en uno. Es aquí donde vamos a hacer disminución. Vamos a tejer uno a la mitad. ¿Sale? El otro también lo vamos a tejer a la mitad. Y vamos a completar ambos al mismo tiempo. Y ya tenemos un punto. De dos hicimos uno. Y nuevamente vamos a repetir. Tejemos 5 normales. 1, 2, 3, 4, 5. Y otra vez vamos a hacer disminución. Tejemos una vareta larga o macizo incompleto. Ajá, ahí están viendo que está incompleto. Este también lo vamos a tejer incompleto y vamos a terminar los dos juntos. Ya tenemos solamente un punto. De estos dos hemos hecho uno. Bueno, toda esta hilera nos vamos a ir así, amigas, respetando la secuencia 5 y disminución 5 y disminución. Aquí terminé ya mi primera vuelta de disminuciones, amigas, y así como en la primera parte donde hicimos aumentos, tejimos una vuelta normal, aquí también la vamos a tejer. Así es que a continuación vamos a tejer una vuelta normal, un punto por cada punto de la vuelta anterior, sin aumentos y sin disminuciones. Y bueno, amigas, ahora sí, después de esta vuelta normal, vamos a hacer la segunda vuelta como hicimos la primera de aumentos. Es decir, que vamos a estar haciendo aquí puras disminuciones, todo lo que va a ser esta vuelta. Así es que aquí voy a empezar con la primera. Voy a tejer únicamente dos cadenitas. Recuerden que siempre tejemos tres, pero estas las tenemos que tejer incompletas. Así es que tengo dos cadenitas. Voy a tejer aquí. En este mismo punto, perdón, en el punto, lo voy a girar bien para que ustedes puedan ver. En el punto de un lado, amigas, aquí, véanme como que me brinco este y me voy al de acá. Aquí tejo mi vareta incompleta, ahí la tengo a la mitad y termino las dos juntas. Nuevamente, voy a repetir. Tejo la mitad, tejo otra mitad. Quiero que vean cómo están en dos, estas dos mitades. Ahora terminamos las varetas juntas y se forma uno. Así nos vamos toda la vuelta, amigas, tejiendo la mitad. Mitad y acabamos juntas. Y estas son las disminuciones. Esta es la vuelta de disminuciones que necesitamos.
que es la misma con la que empezamos a hacer aumentos en el otro extremo. Voy a terminar esta vuelta, amigas, y enseguida les muestro cómo va quedando esta preciosa prenda. Y bueno, amigas, aquí ya nada más nos hace falta una vuelta normal, justo como iniciamos. Esta vuelta nos va a ayudar también para poder unir el otro resorte, el segundo puño, que es un resorte. Tuve que parar la grabación, amigas, porque ya se me había ido la luz del día. Pero créanme que esta capita yo la he tejido en aproximadamente 5 días, súper rápida. Así que aquí, bueno, como les digo, voy a tejer mi vuelta normal. Es decir, voy a tejer mis macizos. Normal. Uno por cada punto de la vuelta anterior, sin disminución, sin aumento. Y ya esta vuelta de, por así decirlo, de estabilización me va a ayudar también para poder unir el resorte y ya estaría terminada. Bueno, amigas, y después entonces de esta vuelta normal de varetas o macizos normales, vamos a tomar nuestro resorte y vamos a unirlo con puntos deslizados. Recordemos que los puntos deslizados solamente se pasa así el hilo, el estambre, pero vamos a estar tomando, miren, un punto. Recuerden que en el resorte, a ver, lo voy a acercar aquí a la cámara para que me vean. Aquí en el resorte tenemos estos hoyitos. Entonces vamos a estar tomando esos hoyitos. Recuerden cómo iniciamos la prenda, amigas, pues tal cual vamos a tomarlos, pero ahora vamos a tejer puntos deslizados. Recuerden que al inicio picábamos aquí para subir las varetas. En esta ocasión vamos a estar picando estos hoyitos. Miren que entre cada costilla y costilla se ven dos. Vamos a estar picando ahí esos dos hoyitos para unirlos, como ya les decía, con punto deslizado. Así es que aquí voy a empezar. Aquí llevo mi tejido. Aquí voy a agarrar el primero, que es este. Ahí donde le piqué estaba yo deshaciendo mi resorte. Así es que es ahí. Ese es el primero. Y hago mi punto deslizado. Me voy al segundo del chal y ubico el segundo de mi resorte. Ubico mi punto de a un lado y el segundo hoyito. Miren, por el color y el ángulo que yo tengo desde aquí, no alcanzo a ver muy bien, pero espero que ustedes lo estén observando. Así se ve, sí se ve, miren. Picamos aquí y ahora busco en mi resorte un hoyito. Ahí tengo un hoyito y punto deslizado. Nuevamente tomo un hilo de la prenda y un hoyito del resorte. Ahí lo tengo, amigas. Así me voy a ir uniendo mi pieza con el resorte. Déjanlo flojito, no muy apretado, para que esta parte tenga también el efecto tirante del resorte, que se pueda estirar. Y bueno, amigas, al terminar nos queda así. Así, tal cual nos quedó al inicio, ya que estamos tejiendo los puños igual con las mismas, con el mismo número de digamos columnas, o sea, con el mismo número de vueltas. Estamos también haciendo los mismos aumentos y después las mismas disminuciones, así es que nos va a quedar nos debe de quedar igual, simétrico. Y bueno, llegando ya a este punto, voy a rematar. Disculpen ese zumbido que se escucha, es que están usando una podadora. Algún vecino por ahí está cortando el pasto. Ahí está, ya rematé. Y ahora
ya lo último que me queda por hacer, amigas, es unir esta parte del puño. Y si ustedes gustan, también vamos a unir un poquito de lo que es la manga. Yo a continuación voy a coser y les voy a hacer la demostración con la otra manga y voy a ver si solo cierro el puño o también cierro por aquí mi manga un cachito. Y bueno, amigas, entonces para unirlo lo único que tenemos que hacer es amarrar nuestro estambre aquí al inicio de nuestro resorte y vamos a tejer puntos deslizados. Los puntos deslizados, recuerden que es la misma puntada con la que hicimos el resorte. Ahí lo tenemos bien amarrado. Y vamos a tomar un punto de un lado, un punto del otro. Aquí los puntos en el otro lado son estos hoyitos que se ven aquí. Y de este lado podemos agarrar solamente una cadenita. Y tejemos nuestro punto deslizado. Nuevamente tomo una cadenita de acá. Me voy a uno de los hoyitos del otro lado. Y hago mi punto deslizado. Nuevamente acá en el hoyito. Quiero que ubiquen bien cuáles hoyitos me refiero. Aquí hay uno, quiero que vean que aquí está el otro y aquí. Entonces esos son donde vamos a tomar para sacar nuestro hilo por ahí y tejer nuestro punto deslizado. Así me voy, amigas, por todo el resorte. En mi caso yo voy a unir solamente el resorte, es decir, hasta aquí. Llegando aquí vamos a rematar, a cortar el estambre y ya estaría completamente terminado. Pero si ustedes lo prefieren, creo que ya es a gusto de cada quien, pueden cerrar un poquito más. Yo recomiendo que solo sea el resorte y ya queda terminado. Ahora sí, amigas, ya está completamente terminado. Ahorita se los voy a mostrar ya para que vean cómo se ve puesto. Nada más quería comentarles que esta es nuestra parte de adentro. O sea, el revés, así que nosotras para usarlo lo vamos a girar, el derecho se ve así. La verdad es que se ve casi igual, porque bueno, la costura pues queda invisible prácticamente. Pero de este lado, que es donde unimos el resorte, bueno, aquí sí se alcanza a ver una pequeña costillita, que es mejor si la volteamos. Aquí también está la costillita de la unión de el resorte, así es que la giro y bueno, por el derecho se va a ver así, ya no se le va a ver esa costilla ni tampoco la de aquí. Ya está completamente terminado, amigas, ahorita se los muestro para que lo vean cómo se ve puesto. Y bueno, amigas, así es como se ve terminada la prenda. Vean qué bonita, a mí me ha encantado. Yo desde hace mucho ya quería un chal así para andar aquí en casa, pero es tan bonito que también se puede salir con él. A mí me ha gustado muchísimo, espero que a ustedes también les haya gustado. Es una manera muy fácil de tejerlo. Sé que tal vez ya han visto en internet algunos que son muy parecidos, pero bueno, pues esta es mi propuesta. Me parece que es muy fácil de realizar, ideal para las amigas que son principiantes. Y bueno, vean el estambre también, qué lindo es. Recuerden que les voy a dejar la información del material en la caja de la información, así como un video de la compra de este material. Tengo también el video, les recuerdo que es de la marca Filati, se llama Fresia, y pues entren a filati.com para que vean los colores. Pues esto ha sido todo por el video de hoy, amigas. Espero que les haya gustado. Si les gusta, denle like, suscríbanse si no se han suscrito. Yo soy Cori y nos vemos en un próximo video.